limitaciones. ¿Qué es la limitación espiritual? Cuando un ser humano está limitado espiritualmente, esto le cohíbe acercarse a Dios. Esto le impide acercarse a Dios. Esto le limita acercarse a Dios. Esto le limita tener revelación de raíz. Por eso Pablo dice en una ocasión que cuando una persona está limitada a entender las cosas que provienen del Espíritu, el tal no la va a poder discernir aunque usted quiera. Porque es que hay una naturaleza, y esa naturaleza va a cohibir, limitar, va a querer, va a separar del entendimiento de Dios para ese hombre o esa mujer. Por eso Pablo reitero, dice que el hombre natural no puede entender las cosas que provienen del Espíritu. El original hebreo dice que el hombre animal no puede entender las cosas que provienen del Espíritu. En otra palabra, lo que Dios está diciendo, que la limitación más grande que existe en el hombre o en la vida de una mujer se llama las limitaciones espirituales. Pero esta historia no arroja luz. Esta historia es emocionante. Esta historia, lo primero que observamos es que hay cuatro. Diga conmigo, cuatro. Ahora miren, estos cuatro tenían una intención poderosa. Ellos habían tomado a un amigo que, según la expresión bíblica, era paralítico. Ellos tenían las mejores intenciones. Ellos lo llevaban porque habían escuchado que Jesús estaba en la ciudad. Ellos sabían la dirección donde estaba el maestro. Ellos conocían a donde estaba Jesús. Pero la Biblia indica algo que me encanta, que ellos con las mejores intenciones, y hay gente que tiene buenas intenciones pero necesita acción. Tu acción es la que promueve tu fe. Y ellos no se iban a quedar así con los brazos cruzados. Ellos agarraron, lo subieron en una camilla y cada uno iba caminando. Y yo me imagino ellos cantando: y un milagro recibirá, solo ten fe que la gloria tú verás. Solo ten fe. Yo me imagino que ellos iban cantando: wow, oh, y el mar rojo se va a abrir, y al otro lado tú vas a cruzar. Yo me imagino que ellos estaban tan contentos porque ellos sabían que Jesús estaba allí, y ellos sabían que llevaban al enfermo y que ellos podían provocar un milagro. La pregunta es: ¿cuántas veces tenemos buenas intenciones? ¿Cuántas veces tenemos fe? ¿Y cuántas veces nos dirigimos hacia Jesús? Por favor, echa la mano para allá. Discúlpeme. Buenas intenciones. Y yo iba así con buenas intenciones. Aquí conmigo, por favor. ¿Cuántas veces todos nosotros hemos querido ser fiel a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto ser los mejores evangélicos? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto ser los mejores hijos? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto ser los mejores esposos? Y llegamos hasta la rosa. ¿Cuántas veces hemos querido ser los más fieles en la iglesia? Todos nosotros en un momento determinado lo hemos querido ser. El problema es que, a pesar de que ellos tenían la intención y sabían dónde estaba Jesús, y ellos llevaron al enfermo para que Jesús le hiciera el milagro, pero cuando se avecinaron, cuando se acercaron a la puerta donde iban a penetrar para entrar al enfermo, se dieron cuenta de que no le iba a ser fácil. Posiblemente que no pensaron que la vida será fácil. Tengo y te tengo noticia: no será fácil, porque el reino sufre violencia, solamente lo violencia.